nuestras entidades federativas y así queremos conservarlo. ¿Cuál es su pronóstico? Del tiempo, pues yo creo que hoy va a estar muy bien el tema. Vamos todas. Vamos, no, vamos nosotros a hacer una verdadera campaña política. No hay elección fácil ya en México. No hay elección fácil en México ni en ninguna parte del mundo. Lo que vamos nosotros a hacer como cualquier partido político, sobre todo preponderante como es el PRI, es ser muy buenos partidos, un buen partido con buenos candidatos que busquen la mayoría de los triunfos. Entonces no viene por el carro completo como lo presumía el delegado del comité aquí en Tamaulipas. Lo que nosotros estamos seguros es que va a ser una contienda electoral en donde tenemos amplias posibilidades de ganar en la mayoría de los estados. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Candidatos han tomado como contra ellos en Estados Unidos? Contra Yarrington y contra Eugenio Hernández. Lo que tenemos aquí es una campaña de Baltasar Hinojosa. Pero la situación, el tema de la seguridad ha sido de los principales en todos los candidatos. En el caso de Tamaulipas, ¿qué opinión nos merece este tema? Se ha dicho mucho que no se politizara, pero ¿qué tan necesario es? Es muy difícil que no se politice un tema de esa naturaleza. Como también a nosotros nos interesa que se sepan los grandes esfuerzos que se está haciendo por parte del gobierno de Egidio Torre Cantú, como también del presidente Enrique Peña Nieto. Como nunca antes se ha atendido Tamaulipas y su circunstancia de seguridad, y creo que los resultados están a la vista. Todavía hay que hacer mucho más, y para eso el